Desde el corazón de la Madre meditemos el Santo Evangelio de este día, domingo, Día del Señor, 17 de septiembre de 2023. Perdonar y ser perdonados. Del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 18, versos del 21 al 25. No te digo que perdones 7 veces, sino 70 veces 7. Hijos míos, Jesús es la misericordia misma. Ha derramado su sangre hasta la última gota, cuando una sola gota habría bastado para redimir al mundo entero. No ha guardado nada para sí mismo, lo ha entregado todo hasta su espíritu. Y yo he perdonado a los que lo persiguieron desde su nacimiento, a los que lo despreciaron, los que lo desterraron, los que lo juzgaron, los que lo criticaron, los que no entendieron sus palabras y lo dieron por loco, los que no creyeron en él, que es la verdad anunciada por Juan el Bautista, los que le dijeron no y no lo siguieron, a los que quisieron tentarlo y evitar su cruz, a los que lo traicionaron, lo golpearon, se burlaron de él, poniendo una corona de burla sobre su cabeza, a los que abrieron su piel sin piedad. También por ellos derramé mis lágrimas, porque sabía que esos eran a los que mi hijo quería, porque había venido a buscar no a los justos, sino a los pecadores. Y a los que lo hicieron caminar con la cruz a cuestas y lo hicieron levantarse cuando ya no podía más, también perdoné a los que lo desnudaron sin piedad, lo clavaron y lo crucificaron, y a los que lo negaron y se burlaron de la majestad escondida en ese cuerpo vestido de sangre. Y perdoné a los que hicieron herir más mi corazón que cualquiera de ellos, sus hermanos, los que lo abandonaron sabiendo que era el Hijo de Dios y prefirieron salvar sus vidas sin darse cuenta que las perdían. Y perdoné a los que aún después de la resurrección de mi hijo, por no ver, no creían, pero también, y más a los que viendo, no veían. Y aquí estoy, perdonando exactamente por lo mismo a muchos de mis hijos hoy. No hay pecado tan grande que el hombre cometa y que la misericordia de Dios no perdone, pero a los necios y a los hipócritas como a los tibios los vomita de su boca. Sean compasivos y misericordiosos como el Padre que está en el cielo es compasivo y misericordioso. Sean perfectos como el Padre que está en el cielo es perfecto. Sean justos y traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes, porque en la misma medida que ustedes midan, serán medidos. Perdonen de corazón a sus hermanos y serán perdonados. Hagan el bien y rechacen el mal. Acudan al sacramento de la reconciliación y pidan perdón, y tengan compasión de los que les piden a ustedes perdón tantas veces como sea necesario. Justo solo hay uno, el Señor. Sin embargo, Él no ha venido a traer su justicia, sino su misericordia.
Yo soy madre de perdón, de auxilio, de compasión, de piedad, de reconciliación y madre de la gracia. Permanezcan junto a mí. Yo soy la madre de la misericordia. Oremos hoy por aquellos sacerdotes, especialmente los que están enfermos, ancianos, por los que están pasando por alguna situación difícil. Ellos son los hijos predilectos de nuestra Madre Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, ruega por nosotros.